me informan imágenes exclusivas de lo que ha sido un terremoto en el sur del país, un terremoto de 5.1 que ustedes están viendo ha costado la vida de 8 personas, un terremoto que ha tenido lugar en Paruro, en el Cusco, y que a diferencia de otros, era un terremoto que ha sido superficial, no digamos de una profundidad enorme, pero igual ha costado la vida de 8 peruanos en esa zona. Hasta ahí ha llegado el presidente Ollantumala y también la ministra Ana Jara. Nosotros ahora tenemos que dar pase a la franja electoral regional.